Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es jueves, jueves vintage. ¿Qué hacemos? Unos clásicos, rememoramos recetas tal vez de nuestros abuelos, etc. Y me pidieron galletitas. Entonces me acordé de estas galletitas del viajero, que son un clásico en todas partes. Esas galletitas que duran buen tiempo, se llevan para campamentos, se llevan para los colegios cuando uno va a visitar a alguien en otra parte. Galletitas del viajero, un clásico. Yo sé que les va a gustar, sobre todo para guardar en un frasco y dar la sorpresa. Es tan lindo de repente algo artesanal. Tenemos galletitas riquísimas en venta en todas partes, pero algo que se hizo en la casa, que hizo la hermana, la mamá, tiene otro sabor. Así que si algo hay que hacer rapidito, son 15 minutos y esta receta vale la pena. Bueno, comenzamos entonces. Azúcar morena, podemos hacer azúcar rubia también, y si no hay, hacemos azúcar clásica, la blanca. Ya tenemos comprando este tipo de azúcar. Vamos a hacer una pomada, un cremage, manteca, ahí, y azúcar. Mientras voy uniendo así, yo ya le voy a poner un poquito de nuez moscada, todos esos que juntos hacen un buenísimo aroma. Un clavo de olor en polvo, un poquito de jengibre en polvo. Qué lindo después con un té, con un café, con un yogur, para los niños con su, qué sé yo, leche, chocolate, etcétera. Ralladura, piel de limón, puede ser también ralladura, piel de naranja. Y ahora sí, empiezo a hacer esta pomada. Una vez que tenga, voy con el huevo. Vamos a hacer todo acá y después recién a la mesada. Lo que quiero es integrar siempre bien la materia grasa. Fíjense, esto es importante para después la textura de la galletita. Ahora sí, huevito. Integro muy bien. Yo tengo acá nueces. Yo le puedo poner nueces partidas, así, picadas, no molidas. O si no, le puedo poner encima media nuez mariposa. Quedan muy lindas también y siempre bien rico. Fíjense, acá tengo entonces, acá. Ahí. Acá tengo harina 4 ceros, por supuesto de primicia. Y aquí bicarbonato. Le integro y vamos entonces a mezclar. Vamos a mezclar y después vamos integrando. Acá, ahí vamos. Y le voy agregando. Eso va a hacer que estas galletitas, aparte de ayudar a que sean más livianas de textura, que sean también más digestivas y van a enfatizar el color ya de por sí oscuro del azúcar. Fíjense, voy integrando así. Esta masa, lo ideal que descanse un poquito en la heladera. Voy así, por parte, integrando. Después ya vamos a hacer sobre la mesada. Una vez que una todo, envuelvo en un papel film, en papel, también puede ser papel metálico, y va a descansar al frío por lo menos media hora. Después ya podemos usar, estirar con el palo sobre asaderas lubricadas. Ahora sí, todito. Entonces, voy a prepararme para ir sobre la mesada. Va a absorber todito, todito, la humedad que tiene el azúcar, más la manteca, va a hacer que se integre bien todos los ingredientes y ustedes se van fijando, no tiene para nada líquido. Ahora sí, nos preparamos con la mesada y volvemos con la masa.
Bueno, acá estoy entonces uniendo. Ya la masa descansó y ahora vamos con las nueces partidas. Ahora sí, integramos y empezamos a amasar un poco para distribuir bien todas las nueces. Huele riquísimo la canela, el azúcar moreno, todas las especias. Ahí está. Así. Ahora ya está. Muy bien integrado. Dejamos un poco y ese poco vamos a ir poniendo un poquito encima, ¿sí? Así que ahí estamos. Fíjense. Bien unida la masa. No hay que poner ahí apenas, ¿sí? Ahí. Ya tenemos la masa, la estiramos así, estamos. Si está fría se la trabaja mejor, a veces al retirar ya se empieza a calentar, a humedecer. Esta masa siempre la debemos hacer así, correr un poquito. Después otra vez correr, así, fíjense lo quebradiza que está, y ahí, ahora sí, chapa lubricada, el horno a 170 a 180, depende del tamaño, y ahora sí, empezamos a cortar, ahí, entonces ponemos, y que ponemos encima un poquito de nueces, que nos quedó, por eso es profeso, no puse todo, fíjense, ahí, un poquitito de nueces acá, al hincharse la masa, se va a integrar la nuez, ¿cuántos minutos? Aproximadamente 6, 7, depende del tamaño, depende del grosor. Dentro del predio de A Comer, este evento gastronómico importantísimo, puesto que abarca todo lo que es el área gastronómica, desde bolsa de trabajo, como decimos, feria de comida, exposiciones, clases de comida, concurso, todo lo que puede abarcar en la gran gama de la gastronomía. Empezamos ayer con un éxito increíble, ayer también fueron las premiaciones. Entre ellas tuve el honor de recibir también un premio a la trayectoria. La UIP ayer estuvo encargada de dar los mejores premios a productos alimenticios que hacen honra a nuestro país. Hoy tuvimos clases, charlas, ferias, exposiciones. Este evento es magnífico, vale la pena que nos encontremos todos acá. Bueno, ya tenemos las galletitas, las podemos guardar en frascos, en la heladera, si nos dura mucho tiempo, si alguien nos ataca la heladera, porque verdaderamente son riquísimas, valen la pena. Aquí ya tenemos entonces estas galletitas viajeras para regalar, para un fin de semana, si nos vamos a algún lugar, para la hora del cafecito, o a la noche también, después de la cena, en cualquier momento cae muy bien. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, recordándoles que estamos comenzando entonces todos los jueves el curso, un curso de 3 jueves. Concentrado, eficiente, hermoso curso que solemos hacer aquí. Pan dulce, stollen, toda la producción para Navidad. Costos, todo lo que tenemos y que necesitamos para tener una buena fuente de ingreso desde nuestro hogar. Ahora ya nos preparamos en septiembre porque diciembre está a la puerta ahí y tenemos que ir haciendo ya y tomando los pedidos. Tenemos también otros cursos. Recuerden que estos últimos meses también hacemos siempre cocina dietética, cocina sana. También en mira ya a una Navidad con menos calorías tal vez y bien, bien rica, sabrosa, como es la comida aquí en el Centro Garófalo y como es también, son también nuestras clases, sin estrés, sin apuro, cocina fácil, cocina rica, económica. Ahora sí nos tenemos que despedir, muchísimas gracias por la lección de cada lunes.
martes, miércoles, jueves y viernes. Recuerde que cada día tenemos un tema especial para usted. Muchísimas gracias entonces a los que hacen posible este programa. A Pechugón, a Copalsa, a Primicia, también por supuesto a Morena Toro con toda su artesanía paraguaya que es de lo mejor. Muchísimas gracias a Purato y también a Tecnocentro con todo lo mejor en tecnología gastronómica para su negocio, para su hogar, para su empresa. Ahora sí, nos tenemos que despedir deseándoles buen final del día, pasen bien, cocinen, disfruten la vida. Mañana nos encontramos a las 12 menos cuarto en punto con la cocina de Sarita, ahí estaremos.